nadie toca a mi vulva. ¡Pagarás, chato! Esto es increíble. Creo que Vegeta finalmente está superando a Goku. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Control my life, won't let them decide. Happiness of mine in the night, will monsters hide. They want me to die. Want me to die right here in the dark. Want me to die right here right now. But fuck all them and fuck all that, I'm not finna go out. Después de haber visto el comienzo, creo que fue algo bueno, creo que yo un poquito me inspiré. Solo eso se los quería aclarar. Pero bueno, esta vez sí, gente, les voy a traer la configuración perfecta. Como pudieron observar, utilizó preciso y utilizó efecto. Ya tenía rato que yo no utilizaba el preciso, pero déjame decirle que prefiero mejor el preciso que el defecto. Pero para PP, ¿cuál está mejor? Esperen el próximo video que va a ser el día de mañana. ¿Cómo es que va el preciso y el efecto en un PP en la configuración que voy a traer? No sé cómo va a ser. Tengo que jugarlo. Así que bueno, gente, ya no voy a hablar más. Espero les haya gustado la parte del inicio. La verdad es que me inspiré al momento de hacerlo, grabarlo. Aparte de que les traigo unas jugadas, pues les traigo más o menos una forma más divertida, un poquito más gracioso, podríamos decir. Así que les voy a decir nomás el inicio. Tengo el DPI en 1440. Tengo el supresor largo. Tengo la prueba de accesibilidad, que viene siendo con un DPI de 10.000. Creo que cuando muchas personas lo ponen. Tengo la cuadrícula. Tengo igual repeticiones al segundo. Lo tengo en cero esta vez. Lo hemos cambiado. Tenemos puntero grande del mouse activado. Y tenemos colgar con botón encendido igual activado. Esa es la configuración interna. No viene siendo ninguna aplicación nada más. Esto es para jugar Ranked. Así que bueno, les dejo el custom. Después de haberle dicho todo esto, espero que lo tomen en cuenta, lo apunten en una libreta, lo apunten en su pantalla de su celular y vayan poniendo las opciones cada paso a paso. E igual pongan la configuración, que esto va a hacer que ustedes se puedan mover genial. De hecho, no se los traje disparando un tiro porque pues era 1 versus 3, así que cómo me lo iba a librar. Si fallaba el tiro, pues yo moría. Así que bueno, gente, sigan viendo, los quiero mucho, gracias por verme. Por su porte de venado y su belleza de faisán, es la historia de un morrito nacido en Yucatán. Bueno, algo así, solo una pequeña parte. Como yo me crié, el calor de siempre acostó a la mente, pero no paré. Sabiendo que no hay nada imposible, chambeando yo lo lograré. Si no te gusta, entiende que tú me lo tienes que ver. Que poco me importa lo que tú.
0-1 moviendo las piernas.